Quiero explicarle un poquito acerca de la, ¿cómo se llama? Las posiciones que debemos evitar para lastimar a los compañeros, ¿ya? Por ejemplo, ahí va, quiero que la mamá vaya considerando. Póngase en cuatro apoyos. Ya, cada vez que yo meto los ganchos o tenga la intención de meter los ganchos, es muy peligroso. Si yo, por ejemplo, regáleme los ganchos, Ronald, yo los meto y al compañero lo tiro hacia atrás, con todo ese peso, puedo lastimar las rodillas. ¿Ya? No todos tenemos la flexibilidad para tolerarlo eso. Entonces, cada vez que metas los ganchos o quieras ganar la espalda, trate de llevar hacia el lado. Porque si lo tiro hacia atrás, lo puedo lesionar. Un tendón, un ligamento, no va a soportar y va a doler muchísimo. ¿Ya? Entonces, cada vez que gane la espalda y quiera meter los ganchos, lleva hacia el lado. ¿Se entiende? Y no hacia atrás. Mis horrores. Imagínense tener una mochila y hacer esto. Hay personas que son flexibles y lo toleran, pero es muy peligroso, ¿ya? Así que ojo con ese detalle. Otra cosa, regáleme los 100 kilos, por favor. Por acá. Ya. El tema de meter la mano, ¿ya? Cada vez que yo quiero recuperar la guardia y empiezo a meter esta mano, si yo doblo la cadera, lastimo la muñeca. A mí siempre me han dicho que ponga el antebrazo. Pero es innato de cada uno empujar con la mano, ¿me entiendes? Es más espacio. Exactamente, pero siempre vale considerar y tratar de hacerse espacio con el antebrazo que con la mano. ¿Ya? Porque aquí yo puedo hacer mala leche, doblo la cadera y hago una mano vaca tremenda, ¿ya? Así que ojo con ese detalle, ¿ya? Otro tipo de lesión que podemos hacer, o sea, no lesión, de repente está la jugada antideportiva, ¿ya? Yo he visto personas así suben mala leche y empiezan a hacer esto. ¿Ya? Tú me miras con esa cara, pero pasa a veces, ¿ya? Hay personas que realmente hacen esto, o hacen maña, por ejemplo, no sé, voy a meter la primera solapa y la segunda con toda la lija del kimono. ¡Buah! Ya no tiene sentido, o sea, no tiene sentido para mí lastimar a mi compañero, ¿ya? Porque si le pido hacer esas mañas, no va a querer seguir practicando. Te aplasten con el codo aquí. Exactamente, el codo también. Ya hay que tener ojo con esas mañas, ¿ya? No hacerlas, ¿ya? Otro detalle. La llave de la pierna, que siempre se pregunta, ¿ya? La ideal llave de la pierna sería yo aquí juntando los muslos, ¿ya? ¿Por qué no se puede pasar esta pierna para acá? Porque cuando yo paso, yo voy doblando la rodilla. Entonces, no significa que cuando se hace el reglamento para que no se haga esto, pero no significa que seamos cobardes o ay, que son mamitas, porque no se permite hacer esto. No, es por un tema de seguridad, ¿ya? Porque mire, mi ojo se lastima la rodilla. Y ahí joden los ligamentos cruzados, los colaterales, y hay 6 meses sin hacer jiu-jitsu. Entonces lo ideal es hacerlo acá. O por último, acá, aquí, manteniendo una línea recta para que la rodilla no se doble, ¿se entiende? Ya, eso es súper importante. Y otra posición, regáleme por favor la espalda. Hay que tener mucho cuidado. ¿Aquí? Sí, mire, aquí, ponete un poquito en cuatro cuellos. Yo aquí lo estiro al compañero, y aquí, mire, las piernas se elevan, no tiene cómo avisarme. Aquí si él cruza los brazos por su pecho, no tiene cómo avisarme tampoco con las palmas, y si yo la asfixio, no tiene cómo avisarme con la boca, ¿me entiendes? A no ser que haya un referee, yo hago esta posición, nunca me voy a enterar que el compañero va a tapear. Entonces, no pasa mucho, pero una vez me pasó a mí, y estaba súper desesperado, y el gallo se demoró como 20 segundos en soltarme y yo casi me muero. 20 segundos en alto. Demasiado. Entonces, hay que tener ojo con esas posiciones para que no las tenemos a los compañeros. ¿Ya? Lo que pasó a ustedes una vez que le hicieron una llave de brazo, ¿se acuerdan? Sí. Hicieron una llave de brazo más fuerte, no vamos a decir nombre. 4 meses. Claro, ¿no? 4 meses lesionado, entonces sin ganas de querer volver. Entonces, evitemos esas posiciones incómodas para no lastimar a los compañeros. Eso como una americana, pues. ¿Ah? Como una americana me pasó. ¿Viste? Pero eso fue error mío por no tapear. Claro. ¿Viste? Pero la que me interesa más, bueno, de todas estas, voy a hacer 4 apoyos por favor. Este tema, ¿ya? De echar hacia atrás. Yo le gané la posición, le gané el cinturón aquí, la mochila, y no se tira hacia atrás porque lastimamos. Tiene mucho peso encima y le podría lastimar las rodillas, los ligamentos, los tendones. Un tendón, un ligamento se va a quejar, de seguro. ¿Ya? Porque no todos tenemos la flexibilidad para tolerar, ¿verdad? Entonces aquí procure siempre ir hacia el lado. ¿Lo tenemos? Eso sería. Vamos allá. Ya. Pues. Oye.